call me on my cell phone. Late night when you need my love. All you know, you mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Why you always touching rule? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Phone, you know, late night when you need my love. Call me on my cell phone. ¿Qué tal, amigos de Locos por el Caraudio? Vean este Volkswagen 1999 que nos vinimos a encontrar aquí en el evento que se está realizando en Tepoztlán, Morelos. Este bochito llegó desde la ciudad de León, Guanajuato. Me llama mucho la atención porque vean los subwoofers que se carga. Para las nuevas generaciones, si les decimos Van der Graaf, no van a ubicar esa marca. Pero hace algunos años fue una marca que pegó bastante. Jalaba muy bien. Tenía un modelo o una serie de productos que se llamaban Doberman. Así como que agresivo. El dueño de la marca buscaba nombres que fueran un poco agresivos, que fueran fuertes, ¿no? Digamos, que tuvieran esa fuerza para que le gustaran a la gente. También por ahí tuvieron la marca Steel Pro con la serie Rudeboy. También no se van a acordar de ella, pero la gente que ya lleva rato en este ambiente del car audio seguro se van a acordar tanto de Steel Pro como de Van der Graaf. Y estos subwoofers de 12 pulgadas, bobina sencilla. Son de bobina sencilla de 2 ohms. Los tienen conectados, alimentados por un amplificador de la marca Massif. Aquí está el modelo que es Drago. Amplificador Massif de 3000 watts RMS, 6000 watts máximos. Vean qué buen estilo tiene este Volkswagen. Y el taller que se encargó de la instalación se llama Audio Adrenalin. Se encuentran en León, Guanajuato. Por aquí vemos unos medios de 8 pulgadas con sus tweeters. De hecho, este escarabajo ya lo habíamos grabado en el Querétaro Wagen. Tiene dos baterías de gel, su alternador que es de 90 amperes, usan cable de alimentación calibre cero para el amplificador de un canal y para los dos amplificadores de 4 canales con el que alimentan los medios y tweeters. Están utilizando cable de alimentación calibre 4. También se aventaron un buen trabajo en las tapas de las puertas para integrar ahí los medios de 8 pulgadas, los tweeters tipo bala. Y también tiene aquí sus otros medios de 8 pulgadas, también Massif. Ahí en lo que podría ser el revistero le pusieron un panel para los dos medios de 8 pulgadas con los medidores ahí debajo del tablero. Le preguntaba al dueño que como cuánto se habrá gastado, cuánto habrá invertido en su equipo de car audio. Y me dice que el estéreo le costó 1500 pesos y de ahí para arriba. Exactamente, no se acuerda cuánto tiene invertido en lo que es su equipo de car audio.
cabe mencionar que son dos cajas acústicas. Cada una de las cajas alberga un par de subwoofer. Son dos cajas acústicas ventiladas. Aquí se alcanzan a ver los dos puertos de ventilación de las dos cajas acústicas. Le metieron ahí. Son 1, 2, 3, 4 medios. Dos de 8 pulgadas y dos de 6.5 con sus 4 tweeters tipo bala. Y además tiene bastantes detalles estéticos, accesorios deportivos. ¿Qué les parece cómo luce este Volkswagen? Modelo 1999, que se lanzó desde la ciudad de León, Guanajuato, para participar en este meet realizado en Tepoztlán, estado de Morelos. Late night when you need my love. Oh, you know, only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Why you always touching rules? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Phone, you up. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Ever since I left the city, amigos, ¿qué les parece el desempeño de este equipo de Car Audio? Como auto demo del taller, yo creo que está súper bien. Aparte, para armar la fiesta aquí en los car shows, también funciona muy bien este equipo. Y sobre todo, llama muchísimo la atención. Me dice el propietario que bien podría cambiar esos subwoofers por algunos de una marca más nueva, pero en general le gusta traer algo que sea diferente, que no todos puedan traer. Si cumplo contigo me siento más inspirado, así como te agarro. A mí sin conocerme como quiera los asusto. Me miran bien gacho no más por la facha. Y a veces por si me fumo. Ahí está, amigos, este es un trabajo del taller Audio Adrenalin, que se encuentra en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato.